Bienvenidos a una nueva entrega de Compacto Económico. Te informamos acerca de las últimas noticias de los sectores cooperativo y empresarial. ¿Sabías que las cooperativas tienen una gran incidencia en el movimiento económico del país? Cooperativo es más o menos entre un 25-30% del sistema financiero total, sin duda que ya es un sector muy importante de la economía, con la ventaja, diría yo, que tiene una mayor capilaridad, una llegada, digamos, a las personas, la gente, digamos, le sienta a la cooperativa de su barrio, de su ciudad, como algo más cercano, más accesible que en los bancos, y bueno, sin duda que es un sector poderoso, potente, que está creciendo mucho también. Creo que la cooperativa juega un rol súper importante en nuestra economía y le veo una muy buena perspectiva también al sector. Creo que va a ir creciendo cada vez más, de hecho estamos viendo, ¿verdad? Asistimos a la presentación del primer programa de formación en FinTech para gerentes y dirigentes cooperativistas. Es importantísimo que el sector capacite sus recursos en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, con innovación y más todavía de la mano con referentes importantes como lo es la Cámara Paraguaya Fintech. Así que más que nada es aprovechar este espacio para iniciar este proceso tan profundo de transformación dentro de nuestras organizaciones. Este es un primer paso fundamental y tiene que ver con la capacitación y la educación para luego sí ir instrumentando ya esto en herramientas internas que permitan a las organizaciones justamente transaccionar en términos electrónicos, que es lo más relevante y lo que hoy, digamos, marca un diferencial dentro de las instituciones financieras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, me lleva al Caribe. Sí, en Medalla Milagrosa podés ganarte un viaje para dos personas, todo incluido, a la paradisíaca isla de San Andrés, Colombia. Para participar tenés que realizar pagos a través de Medalla Milagrosa Online, recibir transferencias de otras entidades o realizar compras con tu tarjeta de débito. Bases y condiciones en www.medalla.com.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Dialogamos con la presidenta de la cooperativa universitaria sobre uno de los puntos tratados en la Asamblea Extraordinaria respecto a la emisión de bonos. La emisión de bonos conlleva un poco que la cooperativa universitaria necesita hacer un calce, no por falta de liquidez, solamente que vimos la necesidad el año pasado, justamente cuando sacamos un producto crediticio a largo plazo para la vivienda, a 15 años de plazo, y en menos de dos meses lo que habíamos autorizado para ese efecto ya se acabó. Entonces vimos que los socios necesitan contar con créditos a largo plazo, a 15 años, por ejemplo, para acceder a una vivienda. Entonces la autorización para emisión de bonos es para ese tipo de situaciones. En Paraguay el dinero en efectivo sigue siendo el más utilizado en los pagos. Las razones nos comentan desde la Asociación de Bancos del Paraguay. Y yo creo que hay varios componentes en esto, ¿verdad? Nosotros tenemos zonas del país donde todavía los servicios tardan en ser incorporados a la oferta digital, digamos. Tenemos una informalidad muy grande, un 40-50% de informalidad en la economía. Eso hace que los pagos también se hagan en efectivo. Y creo que es parte de una cultura que se tiene que ir transformando, ¿verdad? En la medida que los servicios, la oferta también se amplíe, la gente se vaya educando en cómo acceder y cómo utilizar estos servicios, creo que vamos a ir avanzando en este objetivo de reducir la circulación de efectivo. La cooperativa Medalla Milagrosa fortalece al sector emprendedor con sus créditos especiales. El apoyo a los microemprendedores siempre está presente. Medalla, somos uno de los pioneros en ese producto, así que le invitamos a todos los socios que tengan su microempresa que se acerquen y le vamos a ofrecer los mejores créditos a las mejores tasas para el comercio.
Tenemos nuestra fanpage del Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, así que estamos acompañando, estamos tratando siempre de estar en contacto con todos nuestros asociados por todos los medios posibles. La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Varios proyectos para mejorar la educación en el país. En esta oportunidad involucra directamente a los docentes. En la ocasión de hoy nos está visitando la doctora Marta Tenuto. Ella nos visita desde Argentina. Es doctora en educación, magíster en educación, consultora e investigadora a nivel internacional en temas educativos. Y específicamente está viniendo a nuestro país y a la UNIBE como docente invitada en nuestro programa de doctorado en educación. El doctorado en educación de la UNIBE, que se viene ofreciendo ya desde el año 2013, es un programa de posgrado que cuenta con certificación de calidad por parte de la NEAES. A la par de estas clases, ella está desarrollando dos seminarios abiertos también, uno virtual y otro presencial, y uno de esos seminarios, que fue el de aprendizaje basado en problemas, se desarrolla como parte del proyecto FormaCap. CAB Producciones Publicitarias se destaca, además de la calidad de sus servicios, por generar empleos para las familias de la zona. Línea general entre 5, a veces 7, depende de la cantidad de trabajo. A veces también cuando sale trabajo que requiere más gente, contratamos también personas extras, digamos, ¿verdad? Lo que quería recalcar también que a través de estos 30 años, nuestra empresa fue formando varios jóvenes que trabajaron conmigo en algún momento, que hoy día están trabajando de por sí mismos, o sea, por su cuenta, ¿verdad? Entonces, eso también a mí me llena de satisfacción, porque creo que por lo menos fui útil en la vida de ellos también. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. Desde la empresa gastronómica Don Mario, instan a los emprendedores a capacitarse para alcanzar el éxito. Hacer cursos, por ejemplo, de cómo desarrollar mi pequeña empresa y cómo hacer los costos. Eso es fundamental, porque es muy importante manejar los costos. Porque hay muchos pequeños emprendedores que arrancaron y no duraron un año porque no manejaban costos, ¿verdad? Se lanzaron nomás. Hoy en día no hay que lanzarse nomás, hay que tener todo ese conocimiento, investigar la zona, la mano. Cuando te vas a alquilar un salón, hay que atender. No es que porque hay un salón ahí que quiere alquilarse, no. Hay que pensarlo, pero hay maneras hoy en día, por suerte. Esto fue todo por hoy. Agradecimiento especial a Mati López por la prenda. Nuestra cita mañana a las 11:30 aquí en Unicanal.